por ahí a que la gente se conecte. Buenas noches a toda la raza que se está conectando. Les pido por favor que me apoyen a compartir. Vamos a compartir, chicos, por favor, apóyenme. Vamos a apoyar por ahí, vamos a hacer una pequeña transmisión aquí desde el centro histórico de San Luis Potosí, Anelí. ¿Qué te quisieras? ¿Qué? Ahí vamos, te va a aventar al agua, hija. Vamos a compartir, Luis Gerardo Martínez Rodríguez, saludos, muy buenas noches. Por ahí apóyenme a compartir, por favor. Vamos a llevarle algo de historia a toda la racita que se está conectando. Reseñas históricas, curiosidades, anécdotas de lo que es la iglesia del Carmen, que data por ahí de a finales del año de 1600. Por ahí también se rumora y se comenta que lo que es la Alameda Juan Sarabia era una hacienda muy grande. Por ahí se van a relatar algo de historias, de leyendas, de dichos urbanos. También por ahí está lo que es el Museo de la Máscara, el Museo del Virreinato y el Teatro de la Paz. Analí Rodríguez viene preparada para preparar lo que es la historia del Teatro de la Paz. Aquí viene Analí Rodríguez, algo con resaquilla por ahí, se acaba de levantar Analí Rodríguez, pues está tomando un refresco hace rato. Ay, güey, empezó a avientar, nos están cayendo el agua. Por ahí estamos aquí desde la fuente de Plaza del Carmen. Por ahí, ayúdenos a compartir. Por ahí, a toda la racita que se está conectando. Analí Rodríguez, ¿qué te tengo haciendo? ¿No lo vas a hacer ya? Sí, pero es que no me he metido. ¿Cómo se llama? Analí Rodríguez, ¿qué? Dígale. Ay, ¿qué? Vas a ver, ¿eh? Vamos a compartir, chavos. Vamos a compartir. Bájale tú, Rodríguez. Ya estamos a lo que es, miren nada más este bonito arte de lo que es el arte barroco de la iglesia del Carmen, miren nada más. Por ahí se le da el nombre del Carmen porque las órdenes religiosas que llegaron desde la Nueva España, por ahí era un templo de monjas carmelitas descalzas. Por ahí recordemos los franciscanos, por ahí llegaron varias órdenes religiosas por ahí que bautizaron. No, es su ánimo, Luis Gerardo, siempre anda con el ánimo muy bajo. Pero bueno, vamos a compartir, por favor, vamos a compartir, ayúdenme a compartir, por favor, no sean malitos. Por ahí yo me doy cuenta quién comparte, quién no, chicos, apóyenme. No les cuesta nada compartir. Estamos, ay güey, están quemando las patas al diablo. Me invitan. Vamos a compartir, chavos. Por ahí les comento. Hay una historia, fíjense, hay una historia muy muy conocida de lo que es la iglesia del Carmen. No sé si has escuchado que hay unas manos marcadas como de una bruja, dicen. Sí. Pablito Hernández, saludos. Nomás no me pasaste el número de la funeraria, Pablito. Hasta ahorita estoy esperando, amigo. Te pasas, ¿eh? Ahí donde estás, abajo pasan los túneles que cruzan para distintos barrios, exactamente. Luis Gerardo Martínez, por ahí toda la racita que se está conectando, bienvenido. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde lo que es la Plaza del Carmen. Como pueden ver, aquí están lo que son las antiguas edificaciones de lo que es la Plaza del Carmen. Aquí era una... Es el Congreso de la Gran Logia de los Masones Amazónicos, ahí está. Es 44-44-28-56-50. No sé si ya lo notaste tú, Pablito, es 44-44-28-56-50. Por ahí estamos completamente en vivo desde la Plaza del Carmen, por ahí. Ayúdenme a compartir, por favor, no les cuesta nada compartir. Ayúdenme a compartir a toda la racita que se está conectando. Anda. Saludos, Juana Rocha. Ahí tendré el honor de poder marcarte. Ahí tendremos el honor de marcarte. Algún día de estos vas a ver. Claro que sí. Ahí están los saludos.
para los seguidores. Cindy Guerrero, saludos, buenas noches. Analí Rodríguez se acaba de levantar. Ya se va, según. ¿A dónde vas? Bueno, ya creo que ya se va a meter a la Santita. Analí Rodríguez. Saludos por ahí, síganse. Sigan mandando sus saluditos. Estamos aquí totalmente en vivo desde lo que es la Plaza del Carmen. Como pueden ver ustedes, antiguas edificaciones. Aquí está lo que es el templo de, el majestuoso templo de la Iglesia del Carmen. Muchísimas gracias a toda la racita que se está conectando. Apóyenme a compartir. Toda la gente que se está conectando, apóyenme a compartir. Sí, Sof. Por ahí hay varias gente por ahí que está conectando, que todavía está dando cita a lo que es aquí en la Plaza del Carmen. Hay familias, como pueden ver. Es un área de recreación, miren. Es tarde, el lunes social, chavos. Como pueden ver ustedes, ahorita, a ver si alcanzo los elotes. Y no haya ni modo. Por ahí, a todos y cada uno de ustedes, ayúdenme a compartir, por favor, apóyenme a compartir. Les voy a agradecer mucho, no les cuesta nada ayudarme a compartir. Vamos a acercarnos a lo que es el templo del Carmen. Mándeme mensaje privado. Bueno, ahorita te mando mensaje, Pablito. Qué bonito lo que es el templo. El templo de la Virgen del Carmen. Mira nada más qué bonito y majestuoso lo que es el arte barroco, lo que son los templos de lo que es el centro de San Luis Potosí. Por ahí no veo que me apoyen a compartir, chicos, si no vamos a tener que terminar el directo. Vamos a tener que terminar el directo por ahí. Vamos a checar quién y quién nos está apoyando. Apóyenme a compartir, si no vamos a tener que terminar. No tiene caso estar aquí narrándoles algo de las historias interesantes de lo que es aquí, lo que es el Templo del Carmen. El Teatro de la Paz que está de aquel lado, miren, chicos, con sus pilares majestuosos. Mucha historia, mucha historia el Teatro de la Paz. Teatro del Carmen, hoy nomás. El Teatro de la Paz, lo que es el Museo del Virreinato, el Museo de la Máscara, varios lugares que están por aquí cercanos. Para ahí apoyen a compartir. Estamos totalmente en vivo. Tita González, muchísimas gracias, Tita. Gracias también por el apoyo. Gracias, gracias, Tita. Parte del equipo de Obscuridad de Ultratumba. Estamos aquí directamente desde la Plaza del Carmen. Vamos a acercarnos, Anlia. Ahora vamos a. Pues según Luna dice que está a un lado de lo que es. Vamos a compartir, chicos. Recuerden que estamos parados sobre los túneles, famosísimos túneles que comunican a las iglesias. Vamos a acercarnos. Les volvemos a comentar, este templo ya data de finales de los años de 1600, 1700, por ahí. Originalmente está dedicado al templo a San Elías, pero al paso de los años fue conocido como la Virgen del Carmen. Eddie del Río, por ahí según tengo entendido, Eddie del Río, por ahí llegaron las órdenes religiosas de la Nueva España. Era como un templo, como un convento de monjas, de las carmelitas descalzas. Es por ello que se forma lo que es la iglesia de la Virgen del Carmen. Es hasta donde yo tengo entendido. Es poca historia, pero ahora sí que documentada. Y lo que es la Alameda Juan Sarabia eran como unas arboledas, como unas caballerías de esas de antaño. Gracias, Juana Rocha, por compartir, amiga. Se te agradece, como a cada uno de ustedes. Claro que sí, gracias, doña Marta, gracias por ahí. Sigamos compartiendo, tiene un chorro de historia aquí, Anali. Anali Rodríguez viene bien, ya viene dormidamente. Vamos a ver de este lado, a ver si. Por ahí nos comentaba, no sé, Anali, que unas manos marcadas por ahí estaban comentando.
Mira nada más las columnas, todo bien edificado, tallado en piedra, todo lo que es el templo. Exactamente, la nave pertenece al convento del Carmen. Sí, te digo, Eddie, ahora sí que yo lo poco que les comento está documentado y ahora sí que, y como dice la gente también, estamos parados sobre los túneles que comunican a los diferentes templos del centro de San Luis Potosí. Así que esas historias que dicen, muchas aseguran que no existen, de lo que son los túneles subterráneos que comunican a las iglesias, sí existen, amigos, sí existen. Aquí hay túnel también. Vamos al bar enfrente, mejor atente el Greña Santa Fe presente, pues vámonos. Ahí está la Santita y ahí está en la esquina el otro, pero pues, no, ya, yo ya no tomo, tú, Greñas. Ahora, aparte de esos túneles, son las criptas del templo, exactamente, Di. Creo que son los comienzos de lo que son los túneles. Primero hay catacumbas subterráneas, también mismas que hay en la iglesia de San José. Está totalmente documentado, tanto como aquí como en el templo de San José, que está aquí a unos cuantos metros de aquí de la Alameda Juan Sarabia. Ahí también hay catacumbas subterráneas y es donde inician los túneles, los famosos túneles que comunican a las iglesias, a los templos de aquí del centro de San Luis Potosí. También por ahí se manejaba que en el Teatro de la Paz, que en el Teatro Alarcón hay un túnel que está sellado, ya lo hemos transmitido, está sellado completamente en varios lugares ahí túneles. También por ahí se corría el rumor, se corrió el rumor porque no me consta, de que también en un bar muy famoso, muy antiguo aquí de San Luis, que se le conoce como el Tampico, había una entrada a un túnel, pero no me consta. Rafael Rocha, préstame a Analí si no quieres ir tu nombre. Me la regresas en 10 minutos. Esta Analí come mucho y aparte sí se toma sus 5 o 6 micheladas. Y no, se sale carita esta mujer. ¿Por qué creen que apenas va por el elote y ya no quiero que vaya? Porque no es de uno y luego hasta quiere refresco. Porque imagínate, me hago con elote, ¿cómo me lo paso? Ay. Tengo dormida. Aquí estamos en la entrada de lo que es el Museo del Virreinato, chavos. Ahorita nos vamos a acercar a lo que es el Teatro de la Paz. Quiero aprovechar también a mandarle saludos a toda la gente que nos empieza a ayudar a compartir. Ayúdenme a compartir, a los que no me han apoyado, ayúdenme a compartir. Para seguir, que más gente siga uniendo, mejor. Que más gente siga uniendo, mejor dicho. Y que más gente vea este directo que estamos haciendo para ustedes. Miren, en el hotel del Palacio de San Agustín está también gran parte de esos túneles. Es lo que te comento, Eddie. Hay muchas edificaciones, muchos lugares antiguos de aquí del centro histórico donde existen o se dicen haber túneles que comunican a los templos aquí del centro de San Luis. Pero así que, como lo acabas de comentar, lo que es el Carmen y San José tienen criptas subterráneas, criptas donde son los inicios de los túneles aquí en San Luis Potosí. Así que son muchas historias, chicos. También aquí en el Museo del Virreinato hay muchas cosas muy interesantes para la gente que no ha venido aquí al Centro Histórico de San Luis Potosí. Aquí estamos, aquí a un costado del Templo de Nuestra Señora del Carmen, en el Museo del Virreinato, también donde hay muchas cosas interesantes. Nomás quiero que vean una cosa, miren. Analí Rodríguez ya se cansó. Le dije que me ayudara a compartir. Está ahí mejor viendo memes, compartiendo memes en vez de ayudar a compartir. ¿Cuándo he hecho eso? Súper interesante nuestro centro histórico. Definitivamente, Día del Río, hay muchas cosas que compartirles a la gente. Hay mucha gente que nos sigue desde la Unión Americana, mucha gente que nos sigue desde otro estado. Y al ver este tipo de directos, los hacen sentir más cerca de lo que es su lugar natal, porque mucha gente es de aquí de San Luis y tiene años de no venir a lo que es el centro histórico de San Luis Potosí. Saludos, Agustina, gracias por compartir, gracias.
Esto es lo que es la panorámica de lo que es este el centro del Carmen. Miren nada más la fuente. Sí, sí, de la. Vamos a acercarnos a lo que es este el interesantísimo Teatro de la Paz. Ahí disculpen si se mueve mucho, más que no traje el estabilizador. Analí Rodríguez estaba cerca, quería un elote, pero pues ni elote ni nada. Nos aventamos así a la rápida esta transmisión. No, de aquel lado creo sí. Gracias por compartir, por seguir compartiendo por ahí. Vamos, ¿qué estás haciendo, Ana? Buscando la página. Prométete la página. Ay, canija. Vamos a alejarnos porque luego nos van a. Se va a poner nena al Face. Juan Carlos Arce. Vamos a acercarnos a lo que es el Teatro de la Paz. Por ahí también aprovechar para mandarle un mensaje a toda la gente que nos sigue desde el municipio de Mezquitic de Carmona. Mucha música, exactamente, y ya nos estamos alejando para que no se ponga nena el Face. Pero sí, avisarle a toda la raza, a todos los seguidores de Mezquitic de Carmona que se suspendió por causas de fuerza mayor el directo que teníamos para todos ustedes desde Mezquitic. Pero se reprogramó para esta semana. Pendientes, amigos, pendientes. Se va a llevar a cabo el directo, pero está pactado como para el jueves más o menos. Ya que por ahí tuvimos algunas complicaciones. Ya estamos aquí en lo que es el Teatro de la Paz, amigos. Miren. Vamos a ver lo que es esta estructura, a ver si no suena por ahí una alarma o algo así. Miren, ahí en lo que se ve al fondo, es como una bailarina, Nali. Que por ahí cuenta la leyenda, que a altas horas de la noche toma vida y empieza a bailar. Muy bonita. Yo nunca me he metido. Sí, está muy bonito y muy elegante. Recordemos que fue inaugurado en 1899, creo, 95, me fallan las fechas, no quiero echarles mentiras, pero por ahí fue inaugurado en 1895, por ahí en 1899. ¿Quién fue el precursor de lo que es este Teatro de la Paz? Nelly, cuéntale a la gente, por favor, quién comenzó el proyecto, que fue gobernador aquí del estado de San Luis Potosí, general. ¿Quién fue el iniciador, el precursor de lo que es aquí donde estamos ahorita? ¿Qué crees que no? No me he aprendido en el Teatro de la Paz, ¿cómo voy a aprender aquí? Bueno. A ver, ¿tú qué te sientes? Recordemos que aquí te gusta estudiar. Recordemos que aquí el Teatro de la Paz sus inicios fueron por parte de lo que es el exgobernador y general porfirista Carlos Díez Gutiérrez. Fue el que precursó lo que es los inicios de la construcción de este inmueble. Por ahí con mucha historia, leyenda, sobre todo la de la bailarina que les estaba contando ahorita hace unos momentos. También se dice y se cuenta que por ahí merodea un pequeño en los pasillos. Yo recuerdo una vez que andaba transmitiendo que puse el teléfono en el vidrio, por ahí unos seguidores me mandaron una captura donde se ve por ahí una sombra pequeña en la parte de arriba del corredor. Por ahí dice, pero también la transmisión de hoy está interesante, casi nadie lo hace, y ver esta plaza de noche sin tanta gente es genial. Exactamente, Di del Río, por ahí lo hacemos única y exclusivamente por ustedes los seguidores, y más que nada por la gente que está lejos de lo que es su San Luis Potosí, su ciudad natal, que nos siguen desde otro estado de la República, desde la Unión Americana, incluso desde Europa. Por ahí muchos potosinos que tienen años y años sin venir aquí a su tierra natal. Les es agradable ver una transmisión como estas para que recuerden su ciudad natal. Miren nada más, aquí estamos frente a lo que es el Museo de la Máscara. Miren nada más. Aquí estamos, también un edificio emblemático aquí, lleno de historia también para todos los potosinos.
Y como podemos ver, aquí está lo que es la panorámica de la Plaza del Carmen. Miren nada más. Y también, cómo no decirlo, chicos, San Luis Potosí es conocido nacionalmente por ser, comúnmente se le conoce como la ciudad de los jardines. Nada más ni nada menos. Esta es la panorámica de lo que es la Plaza del Carmen. Ya por ahí se explicó, por ahí de los orígenes del nombre, lo de la iglesia, por ahí de San Elías, como lo comentó correctamente Eddie, era San Elías, no más el Elías, pero por ahí en honor a las órdenes religiosas, que eran las carmelitas descalzas, se le cambia el nombre a lo que es la Virgen del Carmen. También lo que fue la Alameda Juan Sarabia, que eran en aquel entonces arboledas, caballerías, de lo que es el templo, el convento, ex convento. Más bien, esta es la panorámica de lo que vamos a sacar. Vente para acá. Por ahí, bienvenida a toda la racita que se está conectando. Gracias a toda la racita que me está ayudando a compartir. Estamos aquí directamente de lo que es Plaza del Carmen, chicos. Lugar de recreación para muchos potosinos, pero como Analí Rodríguez lo comenta, ahora sí que mucha gente no conoce, o más bien no tiene ni un poquito de conciencia, de idea de lo que fue cada una de las edificaciones. Y por eso aquí está Analí Rodríguez, para ahora sí que hacerles el comentario a ustedes, amigos, seguidores,